Amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí. Gracias de corazón. Y bueno, vámonos ya a la predicción semanal en el amor. Vamos a estar subiendo los 12 signos día de hoy, domingo. Yo sé que ayer estuve ausente, pero bueno, situaciones que a veces se presentan y a veces no se puede hacer hoy, mañana, ¿sí? Pero activo siempre con ustedes porque yo sé que ustedes esperan estos videos para guía, para recibir ese consejo y buscar más información sobre lo que se está viviendo en este momento. Y por eso trato de hacerlo todos los fines de semana. Claro que sí. Siempre que Dios me lo permita, aquí voy a estar para todos ustedes con todo mi amor. Y bueno, vámonos contigo ya, Aries. Aries, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Aquí estamos en el amor. Vamos a estar mirando estas energías en tu relación, lo que vives. Vamos a estar mirando un poquito la energía del momento. Vamos a estar mirando también lo que ha pasado, que es lo negativo que ha provocado esta situación. Vamos a estar mirando el futuro, lo que es positivo, ¿sí? Así que le vamos a dar como le vamos a dar como una, vamos a estar buscando posiciones diferentes. Uy, eso se oyó bien rico. Ay, es muy temprano para esto. Bueno, vamos a estar mirando diferentes posiciones, diferentes oráculos. Vamos a estar, no lo vamos a hacer muy largo tampoco, ¿ok? Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer, nos vamos al punto y a lo que ustedes necesitan realmente escuchar. Los guías espirituales están aquí. Yo quiero llamarles. Yo quiero, siento la necesidad hoy de enmendar. Encomendarme a esos guías espirituales tan hermosos, que ellos tanto estén aquí para guía, para consejo, que pongan esas palabras en mi boca. San Miguel Arcángel, guías espirituales, la 21 división y las 7 potencias, el universo. Que permitan que esas energías fluyan, que haya conexión, que me permitan entrar profundamente en estas situaciones, que pongan en mi boca esas palabras que ustedes necesitan escuchar, ese mensaje que tienen ustedes que escuchar. Así es que vamos a poner toda la fe, San Miguel Arcángel. 21 división, 7 potencia, el universo, ángeles guardianes, guías espirituales. Me entrego. Me entrego para que ustedes me puedan usar de una manera espiritual, mental, por medio de la voz. Para que estas personas reciban este mensaje importante. Amén. Bueno, esto es lo que yo hago cuando yo me trato de hacer trabajos súper, súper profundos, donde tengo que meterme bien espiritualmente. Pido protección, pido guía, pido también claridad, pido tranquilidad y que todo fluya, ¿sí? Entonces, es para que ustedes vean cómo yo me manejo en esto con mis guías espirituales, San Miguel Arcángel. Yo le llamo a la presencia mía y le pido que me ayuden en lo que yo estoy haciendo. Así es que es una muestra para que ustedes vean lo que yo hago día a día, en la mañana, en la noche. Siempre que se mueven energía, uno tiene que encomendarse, pedir protección, no tanto para mí, sino para ustedes también. Así que bueno, nos vamos ya rapidito, vamos a ver la energía primero, vamos a estar mirando, haciendo una tirada, como les dije, no es muy grande, pero nos vamos al punto. Estamos usando el tarot de High Sensitive,
Es muy bonito, muchos colores. Yo lo siento muy entretenido. Tiene colores muy bonitos y bueno, habla mucho por las imágenes. Aquí está. Este es el juicio. Miren qué carta tan linda. El 4 de oros. Yo pienso que ya lo usamos en uno de los videos anteriores. Bueno, vamos a ver. Y después vamos a estar usando oráculos que ya hemos usado. Vamos a estar sacando la energía de tu personita con el simple oráculo, junto a estas cartas que son de los ángeles, ¿sí? A ver la energía de tu personita primero. Vamos a ver. Bueno, Aries, me voy contigo. Vamos a relajarnos, a ponernos un poquito más bonita. Y me voy contigo, Aries. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner esto más para acá, para que ahí, aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está vibrando tu personita de interés con respecto a ti, Aries, en este momento? Una cartita que me va a hablar de esa, bueno, de eso que necesitamos saber, ¿verdad? Sobre esta persona. Vamos a ver. Estamos mirando 7 días. Perdón el sonido de la silla. Me muevo mucho. Ay, Judy, Judy, Judy. Alguien con barbas, con bigotes. Vamos a ver. Aquí esta persona puede estar en una nueva situación de trabajo, lidiando con situaciones personales muy fuertes, demostrándote lo que no es, ¿sí? Porque has sentido una conexión muy fuerte. A veces nos escondemos detrás de un caparazón, de un escudo para mostrar lo que no es, ¿sí? Por miedo al rechazo, por miedo a los comentarios, por miedo a sentirnos débiles, ¿sí? O hacer el papel de débiles, que es un error, un error. No podemos vivir la vida para alimentar al otro, para pendiente a lo que el otro pueda pensar. A lo que pueda pensar de nosotros, o siempre que seamos buenos seres humanos, vivir una vida tranquila, dejar las cosas fluir, no vivir por lo que el otro vaya a decir o lo que el otro tenga que comentar. Cada cual tiene su derecho de, ¿verdad? Y cada persona debe de ser responsable de sus acciones, de sus palabras, de sus. Sí, nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, mira, aquí esta persona tuya está lidiando con situaciones de trabajo. No sé por qué me salen unas gafas, pelo negro, barbas, bigotes. Ustedes sabrán. Aquí esta persona está cerca de familia. Muchos de ustedes dirán, sí, tiene su familia, o sí, vive con su mamá, o es muy familiar esta persona. Está como muy pendiente a situaciones familiares. Esta persona está actuando fake. Lo que quiere decir es que está dando una cara que no es. Está mostrando que está bien, que estás dejando las cosas fluir, que está tranquilo, tranquila, que está feliz. Y es algo muy, cualquier cosa que esta persona te está demostrando, ¿sí? La verdad la tiene oculta. Y me atrevo a decir que lo que está ocultando es su sentimiento, porque ha sentido la conexión tan grande contigo. Sabe que hay una conexión que solamente crece, crece, crece. Que en vez de debilitar por las situaciones, las separaciones, las situaciones que ustedes han enfrentado y vivido, esa conexión lo que hace es fortalecerse, intensificarse. Entonces, esta persona, esa es la energía que le siento a tu personita de interés. Vamos a sacar dos o tres cartitas de este oráculo. Quiero ver las energías de tu personita de interés. Vamos a ver.
está muy metido en sus cosas personales, trabajo. Esta persona puede ser que haya empezado algo nuevo, algún proyecto, o esté simplemente empezando un nuevo empleo. Ok, está muy, muy metido en esto en este momento. Vamos a ver qué te dicen malos días de esta personita, Aries. You are the star in the story I'll always tell. Tú eres la estrella en la historia que siempre diré. Lo que quiere decir que esta persona Aries, tu personita, sabe lo importante que tú eres en su mundo, en su vida. Y esta persona sabe que en algún momento volverán a estar. Eso es una situación que se va a resolver, ¿ok? Al inicio. Y esta persona te está extrañando y muy fuertemente, ¿sí? Cuando una persona esconde sus sentimientos, lo hace no porque es muchas veces egoísmo, muchas veces orgullo, ¿sí? Pero aquí es temor, miedo a enfrentar la realidad. Enfrentar, tal vez te ve avanzando en tu vida, te ve echando para adelante, te ve tomando decisiones. Y esta persona tiene miedo a un rechazo, muestra que está bien, muestra que no importa, lo que sea. Pero realmente esta persona siente una conexión muy, muy fuerte contigo y te está extrañando. Por todas las cartas que me haya sacado, tú eres la estrella del cielo de esta persona. Sí, y esta persona sabe, siempre lo diré, esta persona sabe que eso es algo muy fuerte, que a pesar de todo esta situación que ustedes están viviendo, ese sentimiento, esa conexión sigue intacta, ¿sí? No cambia. Vamos a ver ahora con el tarot para ti, Aries. Vamos a estar mirando estas relaciones. Primeramente vamos a ver lo que está, como dije, la primera carta es para ver la energía de la relación. Ya es la relación. Ya miramos tu personita, Aries. Vamos a ver la relación. ¿Cómo está tu relación en este momento, Aries? Bueno, el 4 de espada. Aquí, como les digo, esta persona puede ser que esté alejado, alejada, un silencio, demostrando que está bien, y ustedes también tratando de echar para adelante. Aquí se está posponiendo todo, se está postergando. Es como estoy esperando a ver lo que va a pasar. Vamos a ver lo que pasa, vamos a dejar que las cosas fluyan. Es como que las cosas se están dejando al azar, a ver qué viene, qué la suerte nos puede traer, qué el destino tiene para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que ha dañado o ha traído? Dañado, sí, la situación entre ustedes, la relación que alguna vez pudieron tener o que tuvieron, esa conexión, ¿sí? ¿Qué es lo que ha traído que la situación esté como esté en este momento? Aries, bueno, 5 de copas, el 8 de espada. Aquí hay un remordimiento, aquí hay un sentido de culpa y también un sentido de pérdida por alguna acción que en algún momento, el 5 de copas. ¿Sí? Aquí hubieron situaciones difíciles. También hubieron decisiones que se tomaron de una manera errada. También hubieron cosas que se ocultaron en algún punto, pensando que tal vez, ¿sí? Iba a ser lo mejor. Y se actuó de una manera donde te hizo sentir esta persona, Aries, como que tú siempre estabas en competencia, como tratando de mantener un lugar en su vida, ¿sí? Y esta persona sabe lo que hizo, sabe lo que hizo, lo que provocó, sabe el sufrimiento que aquí te hizo pasar. Y está con un sentido de no saber qué hacer, me siento culpable, pero no sé cómo resolver esto, ¿sí? Me siento culpable y eso es lo que ha llevado la situación a alargarse. El no saber aceptar, el no saber, a veces egoísmo, a veces miedo, ¿sí? Me siento preso en mi propio cuerpo, no sé cómo salirme de este círculo de espadas donde todas me apuntan,
¿Sí? Vamos a ver ahora lo positivo y lo que viene en el futuro, ¿verdad? Si es algo positivo, bueno, ¿qué es lo positivo en el futuro? Vamos a ver, ¿qué puede venir de todo esto que tú estás atravesando ahora, Aries? Bueno, lo positivo es el as de bastos, que aquí viene, las emociones les unirán a ustedes, lo que han vivido, lo que han ya logrado juntos. Es una nueva oportunidad, ¿ok? Y es basada en lo que se vivió, en el sentimiento, en las emociones, en la fuerza que hay ya en esta unión. Sí, vamos a ver una cartita más. Y el caballo de espada, cuidado, cuidado porque aquí vienen situaciones que a veces no estuvimos esperando, ya ha pasado un tiempo y de repente todo como que pasa. Esto es rápido, aquí vienen movimientos, pero ya. Sí, vamos a ver ahora el futuro de esta relación, ya para en estas en 7 días que estamos mirando. Vienen movimientos, cuidados, cuidado con ofensas, con palabras que puedan herir, porque viene ese inicio. Ustedes se pueden dar esa nueva oportunidad, pero cuidado con no dañar, ¿ok? Por situaciones que puedan salir, que se formen aquí y que salgan por aquí, ¿ok? Las ofensas, las amenazas, las palabras. No, no se van al aire, se quedan en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Vamos a ver ya en estos 7 días, ¿qué viene para ti, Aries? Bueno, aquí viene el rey de copas, sí, el rey de copas, una persona que viene amorosa, un signo agua muy fuerte, también signo aire, muy fuerte para ti también, Aries. Okay, un signo, y también puede estar simplemente agarrando las emociones, viene amoroso, el sentir de esta persona, okay, las energías. ¿Sí? Eso es lo que viene en la relación en estos 7 días. Vamos a ver futuro ya un poquito más lejano. El carro, soluciones, a pesar de la tempestad, a pesar de las situaciones que se han vivido, ustedes van a encontrar esa fortaleza para seguir. Echando para adelante. Okay, el carro es logros, movimientos, alcanzar, ir por lo que se quiere. Es una carta súper bonita y más cuando se está hablando en la conclusión de una tirada. Okay, así es que está todo muy bonito. Vamos a ver ahora qué te dice esta persona, un mensaje. De corazón de esta persona para ti, Aries. Vamos a ver. Si esta persona pudiera hablarte en este momento y decirte algo corazón a corazón, ¿qué te diría a ti, Aries? I remember how we used to laugh and talk for hours about everything. Miss you. ¿Te acuerdas que en el primer oráculo que sacamos para ver la energía de esta persona, la última carta era Te extraño? Esta también es la última que le voy a sacar. Y esta también dice, recuerdo cuando reíamos, cuando hablábamos, los momentos que pasábamos juntos, cómo nos divertíamos. Te extraño. Sí, esta persona te está extrañando, esta persona no sabe cómo resolver, cómo solucionar. Hay situaciones que le están bloqueando, que le están. Sí, pero esta persona sabe. Sabe que en este tiempo te ha herido, te ha lastimado. Situaciones, decisiones que se tomaron que no fueron las mejores. Y esta persona sabe todo lo que ha venido para lograr este dolor, esta tristeza. Y ahora no saber cómo resolver, cómo solucionar. Pero sí vienen avances. Cuidado con dejar que esas palabras simplemente fluyan. Hay que saber lo que se va a decir antes de hablar. No dejar que como decía, el río se. ¿Verdad? Uno tiene que medir. Y también a la otra persona. Si tú ves que esta persona viene de una manera. No creo. Yo pienso que es más lo que tú sientes, que puede provocar tal vez una irritación y pueden venir situaciones ahí. Sí, por eso te digo, porque esta persona sale como una persona enamorada. Sí.
sale debajo de la carta de la relación, sale una persona que viene a dar amor, sí, que viene. Entonces tienen que simplemente ambos tratar de llevar el balance en esa conversación o en ese nuevo avance que se haga, sí, porque sí vienen, estos 7 días vienen avances para ti, Aries. Vamos a ver ahora una cartita del oráculo de las emociones, las verdaderas emociones. Vamos a sacar una cartita de este oráculo también. Para ti, Aries, una tirada muy intensa. I love you. Te amo. Esta persona sabe la conexión, ¿te acuerdas? En la energía que sacamos. Esta persona sabe la conexión que tiene contigo. Sabe que esto es un sentimiento muy genuino, muy verdadero. Sí, esta persona reconoce que en algún momento te dañó y simplemente no sabe cómo arreglar. Y se cubre debajo de un caparazón, de un escudo, para esconder sus verdaderos sentimientos y emociones, Aries. Pero esta persona sí te ama y te está extrañando mucho. Y esta persona viene para ese nuevo inicio con el A de Bastos, por emociones, porque te necesita, porque te desea, ¿sí? Pero cuidado con el caballo de espada, porque ahí pueden venir irritaciones innecesarias. Con el Lenormand, vamos a ver, aquí está el camino y aquí está, sí, decisiones que se toman con dudas. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Qué tal si me vuelve a hacer lo mismo? A veces eso lo que hace es que nos bloquea, ¿sí? Nos bloquea. Y aquí viene unión, compromiso, unión, relaciones que pueden subir a niveles altos de matrimonio, de unión, de convivencia, el anillo. Ok, así es que muy bonitas tus cartas. Vamos a ver ahora para mis solteros bellos y hermosos, que no los voy a dejar. Yo sé que ya estamos, bueno, Aries siempre más largo, siempre se nos va la mano, pero bueno, porque aquí hacemos toda la introducción y todo el cuento y todo esto, ¿verdad? Contamos de nosotros, de lo que hice, de lo que no hice, de los que voy a usar y bueno, y después nos vamos ya a nuestra predicción, ¿sí? Así que por eso es que se hacen largos los videos. Bueno, vamos a ver. Para ti, mis solteros bellos, se voltearon muchas, no la voy a tomar en cuenta. Vamos a ver qué viene para ustedes, mis solteros bellos y hermosos. Vamos a ver. Solteros que no quieren, ¿verdad? Ese pasado. Vamos a ver. El 10 de oros. Bueno. Aquí, bueno, vamos a ver, antes de darte la predicción, la reina de oros y el caballo de espada. Bueno, tu pasado, una relación súper estable que tuviste, ¿sí? Ahora estás mirando hacia esa relación nuevamente, tal vez por los movimientos que esta persona vaya a hacer, una invitación, una cena, ¿sí? Un encuentro, vamos a salir y tú vas a estar muy de frente a esto. Un signo tierra también fuerte aquí te sale, muy fuerte. Es una relación la cual tú en algún momento sentiste mucha estabilidad, mucha entrega, mucha conexión, se vivió mucho, ¿sí? Y estás pendiente todavía a esa situación. Y yo veo movimientos aquí, cuidado con las situaciones que pueden venir de ahí. Y ustedes van a seguir avanzando, mira, las mismas cartas, tu pasado, ¿ok? Vienen avances, ustedes vieron que yo barajé las cartas. Vienen avances, vienen logros. Te espera mucho más para vivir con esta persona, Aries. Cosas que tal vez tú sentías que no iban a ser ya, que iban a simplemente a no ser ya, por el tiempo, por la situación, por lo que se vivió, ¿sí? Vamos a ver del Bohemian. Cartas del Bohemian, así se llaman. Aquí está una carta, tú ves, vienen avances, sí, vienen comunicaciones. Lo único que tenemos que tratar de, sí, viene muy amorosa esta persona, sweetheart. Esta persona viene muy amorosa, Aries. Aries, te quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios. Denle me gusta si les gustó y compartan mis videos. Aries, te voy a decir algo antes de irme. Libre albedrío.
que venga tu pasado, no es que tú tienes que aceptar ese pasado. Porque puedo sentir aquí que hay algunos de ustedes diciendo, este me hizo mucho, sí, te hizo mucho. El 5 de copas que te salió aquí como el por qué. Aquí se sufrió mucho. Y esta persona también sufrió en su momento. ¿Sí? El 5 de copas es una carta que habla de mucho dolor, de situaciones que no han mantenido tal vez sufriendo mucho callados, ¿sí? En silencio. Situaciones que han herido, que han maltratado. Y es como, sí, te sale el pasado, pero es tu decisión a la final, ¿sí? Tu corazón te hablará. Tu corazón te dirá lo que tú debes de hacer. Siempre escucha tu corazón, que ese nunca se equivoca. Los quiero mucho. Suscríbanse. Un besito. Hasta la próxima.